All right. It's time to start the English class. Okay. Hi, teacher. Hello. Good evening. Hi, good evening. Hi, how are you today? Is it raining out there? Is it raining? Is it raining? Look outside and tell me, is it raining right now? Because it is raining, you know? It's raining. It's raining, yes. Okay. All right, let's wait for your classmate. Hi. Okay, I'm going to check if we have some students. Dicen por acá, let me see. Oyente, vamos a tener un oyente, estaré trabajando, perfecto. Creo que no hay muchos comentarios en el chat ahorita. Just let me check on that one. Ya somos cinco en la clase. Hi Franco, how are you? I fine, thank you. You're fine, all right. It's nice to hear that. Okay. Voy bien poquitos. Vamos a esperar un poquito más. Es viernes. Today is Friday, right? Or Thursday? What do you think? Jueves con sabor a Viernes. viernes, exactly. But we are about to. Who's asking for the link? Let me see, I guess it's. Oh, necesitan el enlace. Let me see. Okay. Leonel, muy bien, no se preocupe, con cuidado ahí. Vaya, ya compartieron el enlace, por eso creo que no han entrado algunos, porque sí, siempre les hacen el recordatorio, pero chicos, el enlace de la clase siempre es el mismo. Desde la sesión 1 hasta la sesión 20 no cambia. It's going to. Be the same information that we are going to be using. Okay. Okay, vaya, hoy sí ya les explicaron. ¿Qué hacíamos ayer, clase? Ayer estábamos hablando de un poco de reglas de pronunciación en algunos casos y de spelling in some cases. Do you remember those rules? Yes. What was the topic from yesterday? Good evening, teacher. Good evening. Yes, do you remember the topic that we were covering on yesterday's class? Preguntando por Lin. Buenas. Hello, se me habían tardado un Es poquito. que no habían tirado el link y entonces muchos están confundidos y en el primer link que tiró ayer se puede, entonces eso es lo que estaban Yes. confundidos. Bueno, estábamos. Sí, porque usted también. Estábamos. Sí, les aclaraba de que el enlace es el mismo, desde la sesión 1 hasta el 20. No cambia, esa información se mantiene, ¿okay? Para módulos en un futuro o para clases que nos hacen falta, que es casi la mitad de las clases, es la misma información, no varía. Así que lo que hace, ¿quién nos ayuda? Let me check on that one. Rebeca, I guess. Solo recordarnos que cada día tenemos que conectarnos a ese link, pero es la misma información.
Hoy sí, ya veo que hay varios No, conectados, por este eso es que que no no es flojo. entraban. Vamos a ver. There we go. Clase, hagamos un pequeño repaso antes de la primera actividad. ¿Qué hablábamos ayer? What were we covering in yesterday's class? Pues, All right, yes. The con present el continuous, but we were being specific on ING. something. El The ING, how you are going to add ING to any verb in English. Okay? And as you may remember, we have some rules. Vamos a chequear acá el chat. Muy bien, no se preocupe, Ana. Sí, quédese de oyente, ¿ok? La clase va a estar en plataforma posteriormente. Y no hay problema. Gracias por el esfuerzo de estar, aunque sea de oyente. No se preocupe. Rafael dice que no se va a poder conectar. ¿A dónde? ¿Dónde nos informó Rafa? En el WhatsApp, porque ya quedó trabajando, dice. Híjole. Aunque sea de oyente también, hubiera estado perfecto si se mete de oyente. Pero bueno, entiendo la situación. Sí, siempre que tengan inconvenientes, por ejemplo, voy para mi casa, no estoy en casa, pero pueden dejar su sesión como oyente. Recuerden que la asistencia es sumativa. Entonces, cada clase son 120 minutos y perder 120 minutos es ya bastante. Okay, ya nos baja el porcentaje acumulado al final de la sesión 20. Entonces, por eso la motivación de que aunque estemos de oyentes, dejen su sesión conectada. Ya posteriormente pueden revisar la clase, la grabación, y si queda pues alguna duda, hacérmela llegar o traerla a la clase a la siguiente sesión. Ahí estamos. Mario creo que también me escribía. Ok, Mario, don't you worry. Sí, clase, ¿qué hacíamos ayer? We were practicing on something. The ING form that, as you may see, we were going to use the ING in order to express activities that we have already planned. For example, the present continues, as of right now, we have just covered the form or the future forms of the present continuous. But in today's class, we are going to move on a little bit more and we are going to make the comparison. When are you going to use the present continuous to talk about future events? And when are you going to use the present continuous to express ongoing activities? Activities that are happening just right at this moment. Hoy sí vamos a ver eso. Espero que al ver esa parte, actividades que pasan en el momento, no se nos vayan a confundir ambas funciones. Presente progresivo para acciones futuras y presente progresivo para cosas que suceden en el momento. Vamos a tratar de compararlas, pero no confundamos información. Right. Hoy sí, ya son 16 en la clase. Estamos muy bien entonces. Ya después de esta introducción vamos a chequear la asistencia. Here we go. Concluyamos el tema de ayer. Ayer no tuvimos oportunidad de finalizar. If you remember, you were. Good afternoon. Hello, welcome back to your English class. We were covering this one. This exercise that I'm going to show you. La segunda parte no la pudimos completar por el tiempo. The ing form, the spelling form of those verbs. Okay, so let me take you to that activity. And today we're going to be working on some exercises from your book as well. The platform, probably tomorrow, we are going to have that extra time to go and check what we have in the platform. Okay, here we go. Este fue el primer ejercicio de ayer. Spelling form. You needed to write the correct form of the verbs
with the ing include. Esto ya lo hicimos. Entonces ahora practiquemos con esto. What is the correct ing form of the verbs in the table below? What do you consider about this one? ¿Qué decíamos de kiss? Tratemos de recordarnos. Si ya me puedo la forma de el verbo con ing, simplemente digámonos. How would you spell kiss including the ing form? Go class, I'm going to listen and I'm just will be typing, okay? Kiss. With the ing form. Kissing. ING form, kissing. Kissing, right? This verb is not going to change. Tell me about begin. 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 The ING. So, do I write begin? Like this? Beginning. Not really. What do I need to do? W-N. Okay, double N. Now I can add the ing. Begin. Why is it? Because I have two syllables. Begin and gin. Begin. The pronunciation, the stress goes up. That's it. Es una de las reglas y también por la consonant, vowel and consonant. Sit, how about sit? Una sílaba simplemente. Like W-T. Double T. Why? Why is it with double T? Consonant, vowel. Sorry, sorry, teacher. There we go. Okay, hope. Hope. Hoping. Hoping. Yes. Not right. Listen. Hope. Exactly. We are going to drop. ¿Cómo dicen se le quita la E in English? How do you say that? Drop. Drop. Later. Drop. Quitar. Drop. Eliminar. Y cuando me dicen double, por ejemplo, la doble T, digamos. O sea que vuelvo a repetir. Double T, doble la letra. Hope, como la letra E no tiene sonido, al final, ¿qué hago? Going to drop letter E. And now I can add the ing. Hoping, hope. Cry. This is one syllable. I am pronouncing it with quiet. Cry. What do I need to do? Do I need to change this one like this? Crying. Not really, right? So I'm going to keep the verb in the base form and I'm just going to add the ing at the end. No cambia. En este caso no cambia. Take a look at this one. Hope. Hope. Oh. La griega, y griega. Ajá. Le agregamos y griega, like this one. Sí. Bien. Not really, right? ¿Cómo va entonces? ¿Tiene sonido o no? Hog. Drop letter I. No tiene sonido. Do we drop it? Entonces quedaría así. Hoeing. No. No, right. No luce nada bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Se acuerdan que esta era la herramienta que ocupamos para hacer gardening muchas veces? Oh. Ajá, entonces. Pero se le agrega ING. Muy bien, donde le agregamos ING. Así. Regret. What do you think about this one? Regretting. Exactly. Regretting. Say. Regretting. Say. Saying. Saying. This is easy. Wake.
Wake. Wake. Exactly, because letter E, it doesn't have sound. We drop letter E and we are going to add ing. Porque la E no tiene sonido. Wake. Significa wake. Perdón. Wake. Wake. Wake up. Wake. Levantar. Ah, levantar. Wake, wake, wake. Pero no la acción de acción levantar de con subir. Mis manos. Wake, esto, si yo lo levanto con mis manos es lift. Lift. Wake. El ascensor. Ese sería lift. Sube. Como levantarse de algo, pero uno. Mm-hmm. Like this one. Wake, wake up. Despertar, o levantar, levantar los ánimos. Ese sería cheer up. Es nada que ver, sí. Pero wake, ocupen la referencia cuando estamos dormidos. La acción de uno, despertarme, pero levantarme. Despertar. ¿Cómo despertar? Wake. Yes. Despertarme y me levanto, me despierto. No, este sí es un verbo y puede ser una palabra también. Un nombre, perdón. Un sustantivo. Snow. What do I do with snow? Snowing, right? ING. ¿Alguna que quieran cambiar? Antes de chequear. Because we need to check the answers. No, nos vamos así. Chequeamos ya. Snowing. Snowing, yes. Snowing. Está correcto, snowing. Is it correct? Number seven, regretting. ¿Qué piensan de esta? Regretting, like this. ¿Por qué? ¿Por qué llevaríamos doble T? Porque está una termina en consonante y consonante vocal consonante. Regretting. Regretting. ¿Cuántas sílabas son? Two, right? Two. ¿Pero será que la última sílaba lleva mayor fuerza de voz? Regret. 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 Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, aplica o no nuestra regla. Ahí está. Entonces, ¿será regretting? ¿Qué otra? ¿Qué otra consideran que estamos escribiendo mal? ¿Qué piensan de hope, hoping? Hoping or hoping with double P. Esperanza, jade. I hope, espero, pero de esperanza. Entonces, ¿qué piensan de hoping? Hope is the first. ¿Le agregamos otra vez otra P? Hope. Regretting being puede ser. Escuchen bien, hope. 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 No se escucha la E. Hope, no se escucha, okay. Hope. Vale, entonces, ¿la quitamos o lo dejamos? No, se la quitamos. Se la quitamos. Muy bien, se la quitamos. ¿Saben por qué? Porque existe un verbo muy similar, que es el verbo hop. Hip hop. Es como un brinco. Muy similar a esta. Entonces, a este verbo, sí le agrego doble P. Porque ya es el verbo en sí. No es que yo le esté quitando ninguna letra. Verbo hope, si es cierto que le quité esto, pero a mí es la diferencia, son verbos diferentes, hoping, de saltar, ok, and hope, yes, no sé si se comprendió esos dos verbos, la diferencia de los dos verbos, yes, no? Hoping, ¿qué es la hoping? Hoping. ¿Con una P? Con una P, vaya.
Chequeamos la respuesta en like this. Ahí están las respuestas. Dije que existe un verbo muy similar. Verbo, este es el verbo como de... Vamos a borrar nuevamente. Let me see. Sí existe esta forma. Esto sí existe en inglés y este verbo también sí existe. Pero ¿cuál es cuál? Okay. Tengo el verbo hope. Lo traduciríamos como espero. Yo espero que este día no llueva. Pero es como hope de esperanza, ¿sí? Estar confiando en algo. Confiar, tener la esperanza de algo. Ese es el verbo hope. I y tengo el verbo hope. Speak English. I hope I will speak English someday. Have you ever read this one? ¿Han escuchado, han leído esta? Hip hop. Yes. Entonces, de ahí viene el hop. Un brinco, un pequeño brinco, un salto. Hop. This one. Brincar. Este verbo que es esperanza, como dijimos que la letra E no suena, we are going to drop. La quitamos y ahora si agregamos ing, right? Pero al verbo hop, como no le modifico nada, escribo nuevamente hope. Y ahora sí el ing. Porque el verbo no lo modifiqué. No toqué absolutamente nada. Entonces, por eso sí. Puedo aplicar la regla de consonante, vocal, consonante. ¿Ya? La diferencia entonces es la E. Es la E. Si yo elimino... Y que uno hace el otro, ¿eh? Ajá, si elimino la E, aquí sí. Sería lo mismo. Sería lo mismo, pero como este verbo yo no lo toqué, no lo modifiqué, uh-huh. Y aplica la consonante, vocal consonante, por eso es que hago esta acción, hoping. Acá, miren cómo quedaba, hoping. Entonces sí, todos nos salieron muy bien clases. Y dicen, este va a ser como una práctica que ustedes van a ir haciendo constantemente. You will be listening, no, a mí me or salieron probably como reading. Dos malas, yo dije. From this one, really, which ones? ¿Cuáles, Denise? Este... Which number? Me salió mala... Quiero ver cuál fue. Regret. Regret, why? Creo que le agregué... Doble, le agregué T, creo yo. Double T, but why? ¿Por qué le agregó doble T? ¿Cuál fue su conclusión para agregarle doble T? What was your conclusion? Así lo asumí, como... Ah, okay. But yes, in this case is the pronunciation. Es que miren, algunos sí cumplen el consonante, vocal, consonante, pero también aplica la regla de... La pronunciación que sube, regret. Entonces solo es de ir aprendiendo, lo siento yo, memorizar los regret. It doesn't need an extra letter in this case to double the last consonant. It is going to remain the same. But this is going to be practice. All right, class. Remember that you have been asked about the use of the funk twisters. Les dije en Friday, lo vamos a tener on Friday, but not really. Vamos a tenerlo ahora porque mañana necesitamos ver un poco de la plataforma, yes. Que hemos estado practicando los verbos con ing. Y esto está perfectamente para la práctica. ¿Qué verbos ven ustedes redactados en progresivo o con la forma del ing? Which are the working, verbs? Working, working, washing, 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 wash, and that's washing, it, right? Washing, washing, walking. But this one, let's concentrate on this one. Walk, 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 walking, walking, walk. No, walking. ¿Qué pasa con esta letra? What's going on with letter L? It doesn't have walking. A pronunciation in the verb. Walking, walking. Walking. You're going to forget about pronouncing letter L. Walking. Walking. Okay.
Yes. Es como mudo la L. Exactly. It's a silent L. It doesn't only have sound. So, walking. So we have this one. While. What is the meaning of while? While we were walking. While. What is the meaning of while? ¿Qué es eso? ¿Qué significa while? Aprendamos nuevo vocabulario. Mientras estábamos caminando, while we were walking, ¿qué hacíamos mientras caminábamos? While, este es mientras estábamos caminando, ¿qué hacíamos? Miren, we were watching window washers. He is a window washer. ¿A dónde más han visto a estas? Ajá, limpia qué, la ventana. Puede ser parabrisas o ventanas, exactamente. Pero a los que hacen esa acción también le llamamos window washers. Hay muchos window washers cuando ustedes salen, ¿verdad? You can find ¿cómo? Those. Yes. ¿Cómo se dice cuando uno va a vitrinear? Esa es. Let me see. Vitrinear, hay una forma de vitrinear. Shop. Let me see. Cuando se me venga a la mente se lo digo, pero sí hay una shopping, pero tiene que ver con windows. Windows. Let me think about that one. Pónganmelo en el chat para acordarme de darles la traducción correcta. Okay. ¿Qué hacíamos? We were watching window washers. Washington windows. With warm water. ¿De qué se trata el tongue twister? ¿Cuál sería la traducción? Yes. While we were walking, mientras estábamos caminando o mientras caminábamos, me gusta. Estábamos viendo unos limpiadores de ventana. A los lava, los que lavan las ventanas, ajá. ¿Hacer qué? Lavaban las ventanas de Washington. ¿Con qué? Warm. Tibio, con agua. Con agua de lavar, de tibia. Window shoppers, ahí está, esa era. Window shoppers, there you go, window shoppers, yes. Okay, while we were walking, we were watching window washers wash Washington's windows with warm washing water. Hoy vamos con los wash. No me acuerdo cuál era la otra, que nunca se los envié, se los voy a enviar con esto. I promise now. Listen, voy a ir despacio y luego un poco más rápido. While we were walking, we were watching window washers wash Washington's windows with warm washing water. While we were walking, we were watching window washers wash Washington's windows with warm washing water. While we were walking, we were watching window washer, walk Washington windows, we watching
with warm washing water. With warm washing water. Esa parte final es la más confusa. Ya sé. ¿Qué palabra necesitamos reforzar? The pronunciation, porque ya vamos a la práctica. Primera, está while. While. First while we were washing windows with warm washing water. Oh, right, yes. Esta, creo que esta es la más confusa. Walking. Olvídense de esta. Esta no se pronuncia. Walking. Walking. Es lo mismo. Washington window with warm washing water. Ese también, ese verbo talking. 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 Walking. Otra. Walking. Talking, walking. I don't remember any other one. But these are very nice examples. Bien, clase. Let me give you some time. Le voy a dar cuánto tiempo para practicar. How much time do you need to practice? One, 2 minutes? 2 minutes. Two? One or two? 1 minute. 2 minutes. 2 minutes. Two, right. So let me open. Let me give you 2 minutes. Yes. ¿Puede poner un momentito de nuevo el tongue twister? That's all right. Just right away. Manda para una captura. Yeah, sure. And a screenshot. Here we go. Okay, Mario, go ahead and take the screenshot. There you have it. Yeah. Okay. You're welcome. Aquí están sus 2 minutos. Se los pongo en pantalla. And I'm going to mute the microphone so you can practice by yourself. Practiquen para ustedes mismos. Okay. Just let me check on something. Sí, ahí estamos. Vaya clase, let me mute the microphone. Todos vamos a participar, ¿sí? Todos. No va a ser obligatorio tampoco, pero aquí vamos. 3, 2, and 1. Practice, please. All right, enough time to practice. Here we go. Okay, remember,
I need volunteers. So go and look for the option that it says raise your hand, levantar la mano. So I can notice who are the first ones that are going to participate. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ponga la diapositiva. Sí, claro, la voy a poner, pero ahorita levantando la mano, ¿quiénes son los primeros en participar? Oh, please. Mm. Todos, casi. Eso me indica el orden correcto. Estamos. Okay, ahí van. Aquellos que están de oyente, claro, no se preocupen, chicos. Entendible de que van a participar. The first one that has the chance to participate, tengo cuánto, 5 nada más le han dado la mano. Es Walter, me aparece de primero. Walter y otros 6 levantaron la mano. 7, llevan 7. 7. Okay, Walter, I'm going to listen to you, okay? Yo también, dice, pero no me sale la manita para subirla. Bueno, muy bien, no se preocupe, también va a participar. Vamos a ir lo mismo. Primera vez, tomen su tiempo para leerlo. Segunda vez, un poquito más rápido, okay? This is what we need to do. The first time, go slow. Try to pronounce correctly. Second time, a little bit faster. All right? Walter, are you ready? While we were walking, we were washing window washer, Washington window with warm washing water. Okay, second time. While we were walking, we were washing window washer, Washington window with warm washing water. There you go, great pronunciation, Walter, amazing. Franco, you're next. And then Paulina, right? That is the order that it's that we have. Go, please. While we were walking, we were washing windows, washer, Washington windows with warm washing water. Okay, second time, a little bit faster. While we were walking, we were washing windows, washer, Washington's window with warm washing water. All right, there we go. You did it great. Great pronunciation, Franco. Paulina, it's your time to participate. We were walking, we were washing window washer, Washington window with warm washing water. Okay, second time. We were walking, we were watching window washer, Washington windows with warm washing water. There you go. While we were walking. There you go, Paulina. That's all right. Henry, and then Denise. Go, please. I am. Yes. Go, please. But while we were walking, we were watching window washers. Washington's windows with warm washing water. All right. Second time. While we were walking, we were watching window washer was Washington windows with warm washing water. That's all right. Perfect. I really like it. Denise and then Brian. Go, please. While we were walking, we were watching window washer was Washington's windows with warm washing water. All right, second time, Denise, faster. While we were walking, we were watching window washers, Washington's windows with warm washing water. There you go, great pronunciation, no correction. Ninguna corrección, Denise, you did it great. Ryan, this is your time, and then Ruth. While we were working, we were washing window Washington window with warm washing water. All right, second time. While we were working, we were washing window
washer was Washington window with water washing water. There you go. Great pronunciation, Brian. Ruth, go please. While we were walking, we were washing window washer wash Washington window with water washing water. There you go, second time. While we were walking, we were washing window washer wash Washington window with water washing water. There you go, you did it, you did it great. Sonia and then Antonio, go please. While we were walking, we were washing window washer wash Washington windows with water washing water. Wow, that was amazing, Sonia, second time. While we were walking, we were washing window washer was Washington window with water washing water. Wow, ha sido creo que de las más rápidas. Sonia, you did great. Antonio, go please. Let me listen to you. And let me see who's missing. Me faltan varios todavía. I'm still missing some of you, class. Voy yo. All right, you can try it right now, Karen. Go, please. There you go. When we were working, we were washing window washer was Washington window with water washing water. All right, second time. Well, we were working, we were washing window washer was Washington window with water washing water. With warm washing water. There you go, Karen. Okay. I don't know if Antonio is right there. Great job, Karen. Antonio, are you there? Come on. No, Karen, amazing. Antonio, I can hear you now. Go, please. Muy bien, Karen. Okay. Go, Antonio. Sí se me escucha, que cambió. Sí, hoy sí. Sí lo escuchamos. Yes. Go, please. While we were walking, we were watching windows washers wash Washington's windows with water washing water. Wow, that was fast. Qué rápido. Segunda vez. Second time. While we were walking, we were watching window washer was Washington's windows with water washing water. There you go. That was amazing. Vaya, de los tres más rápidos que escuché. Es que hablo con mi chuchita seguido por eso. Antonio, quien más escuché rápido, Denise y Sonia. Le pudieron subir un poquito la velocidad. ¿Quién falta y quién quiere practicar? Obviamente, no es obligación. Who wants to practice with this one? Me faltan como tres o cuatro en la clase. Who wants to practice with this one? Don't be afraid. No tenga miedo de practicar. Yes? What's missing? Well, we were walking, we were watching with the washers, was washing some windows, we were washing water. Really? And the Consuelo, do you want to try? Vamos, entonces, muy bien. While we were walking, we were watching window washer was Washington window, we were watching water. There you go. La segunda vez, Ana, por favor. While we were walking, we were watching window washer was Washington windows, we were watching water. There we go, amazing. Thank you, gracias por el esfuerzo, Ana. Okay, clase, vamos a estar haciendo lo mismo. I'm going to send this picture to WhatsApp. And yes, this time I promise that I'm going to send the same. I'm going to send the audio so you can keep on practicing the pronunciation, right? Here we go. Okay, this was like the first activity that we had. Para que empecemos la clase, calentando un poquito, right? Tongue twister. What are we going to cover in today's class? Tomen nota del tema, clase número 13. Easy peasy, we are going to do questions. We are going to be making questions, okay? WH questions with the present continuous.
ya no vamos a cubrir tanto acciones futuras, sino presentes, ¿ok? Cosas que hacemos en el momento. ¿Cómo consulto entonces? ¿Qué hago en el momento? Así lo haremos, ¿ok? By using the WH questions. Okay? What are you doing? What are you doing? Exactly. I am practicing a tongue twister. Where are you living right now? ¿En dónde estás viviendo? I am living in San Salvador. What are you eating? I am eating a sandwich right now. Where are you going? I am going to my workplace. Why are you sad today? Because I don't have money. Okay. Muchas preguntas con el ING. Entonces, combinemos esta estructura. Acciones continuas en el presente usando interrogantes. What type of questions? WH questions. Okay, but before we start with the explanation, antes de explicar reglas y todo, let's go to the practice. Vámonos de un solo a la práctica. Here you have the first activity. If you go to your book, unit number 3. Page number, ¿qué página? Creo que es la 31. Nos toca ahora. Yes, page number 31. Tenemos dos preguntas iniciales acerca de su trabajo. Let's start. ¿Quién lee las preguntas? En el número 1, number 1. I have 2 questions. Let me make it bigger so you can read the questions. Ahí está. I can't, teacher. Go, please. Let me listen to you. Okay, ¿qué es lo que voy a leer? Ah, yeah. This question, we have 2 questions. Yeah, go, please. Who is the first person to arrive at your workplace? All right. Arrive. Who is the first person to arrive at your workplace? Number 2. What is the first thing you do when you get to your workplace? Great job. Who is who? Remember that we are going to use who in order to ask about people. I cannot ask about places, objects. Who? It's only referring to people. So who is the first person to arrive at your workplace? Do you know by any chance? Who is the first person to arrive at your workplace? ¿Quién es el primero en llegar a su lugar de trabajo? Who is it? Yeah, think about that. Who is the one who gets inside, who opens the office or the apartment? I don't know. No sé en qué lugar está, but probably. Who is the one who gets in as the first one in the morning? Yeah? ¿Quién es el primero en llegar a su lugar de trabajo? ¿Quién? Pensemos. Yeah. Security. Oh, probably, right? The security guard. Probably. Is your boss the first to arrive at your workplace? Or is it you? No. It's the last. Why the last one? Supervisors and bosses, they are supposed to be the first one to arrive. Tienen que ser los primeros en llegar. ¿Por qué nosotros y no ellos? Sabemos. Okay, second question. What is the first thing you do when you get things? La primera cosa que pienso. That you do when you get to your workplace. Do you go and have breakfast? Do you go to the restaurant? What do you do? Do you listen to music, probably? ¿Qué hacen? Lo primero que hacen. What is the first thing you do when you get to your workplace? The first thing I do is clean my machine. You clean your machine. Oh, that's interesting.
What else do you do, class? Give me another example. I drink water. You drink water? Okay. Or what else? I go drink coffee. You go and drink coffee. La paciencia líquida. Toma paciencia líquida. All right. You drink coffee. What else? You go drink coffee, you clean your machine. What else do you do? Do you remember how to say marcar? Marcar cuando entramos. Sí, lo primero que hacemos. Yo creo que es lo primero que hacemos. You check in. I'm checking. You check in. You check in. Y si les pregunto qué es lo último que hacemos. Cambiémosle. Check out. Check out. A check out. Check in, check out. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? What do you do? Ya me dijeron, you go and drink coffee, you clean your machine. Do you... ¿Qué más se me ocurre? ¿Qué harán de primero? You eat your breakfast. I eat in cafeteria. Ah, you go to the cafeteria. You eat in the cafeteria. Clean? You clean. Okay. What do you clean? Area. Your area. Okay. You clean your area. In my case, what do I do whenever I get to the office in the morning as I am the first one? Most of the time, I am the first one to arrive to my workplace. I need to set off the alarm. Hay una alarma en la oficina, so I need to set it off. La quito, desconecto. So this is the first thing I do. And then, as I have a bottle of water, I take the bottle of water, I go and get, I refill with water my bottle. De las primeras cosas que hago, llenar mi botella, what else do I do? I go to the restaurant, so I can wash my hands because I'm coming, you know, from outside. And I really like to wash my hands as the first thing. Yeah. And then, DJ, where do you work? Where do I work? It's called Creana. Creana, it's the name of the company. Creana. Creana. Yes. This is the name of the company. Well, I work in an office. Luego de eso, es como una rutina. Yo les podría redactar mi rutina, right? Pero lo primero que sí hago es get in, I check in, set the alarm off, I go and drink water with my bottle, and I wash my hands. That's it. Okay, class. ¿Quién está en nuestra conversación de ahora? Who's the people in this conversation? Who's the people? Ryan and Raúl. 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 Ryan and Raúl. ¿Quiénes son ellos? Tratemos de buscar información. Scan. Scanen la conversación. ¿Serán los jefes, supervisors? Who are these people? No idea. Como líderes. Probably, right? Why do you think? ¿Por qué creen que sí son un nivel más que los trabajadores regulares? ¿Por qué? Ahí dicen, the conference with the new team in San Salvador. What is exactly all team doing right now? Okay. En nuestro grupo. So, ellos van a tener, están planeando una conferencia con el nuevo team, el nuevo equipo. Entonces, probablemente son supervisores. They are supervisors. They are not regular staff. Bien. Regular. Por no llamarles trabajadores, sino llamémosles staff. Staff es alguien que es parte de un grupo, regular staff. Ellos no son. Probablemente ellos son supervisors.
creería esa idea, un supervisor o coordinador también le llama, ¿verdad? Coordinators. No sé cómo le llaman ustedes, supervisors, coordinators, jefes, ¿cómo le llaman? ¿Quiénes se dirigen? Supervisor. Oh, it's a supervisor. Okay. No, supervisors. Listen to the teacher. I'm going to read the conversation and then you are going to practice with your classmates. ¿Sí? Escuchemos, analizamos, practicamos. Me encantan estas actividades porque aprendemos nuevo vocabulario, ponen interesantes las conversaciones cuando aprendemos vocabulario. Here we go. Okay, listen to the teacher. Here we go. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon. We're going to pronounce it in this way. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. That's it. ¿De qué hablan? ¿Qué hacen? De las actividades que ellos desarrollan o inician su rutina, ¿verdad? There we go. Questions about vocabulary. ¿Qué palabra es nueva? ¿Qué verbo es nuevo? Vamos, analicen. Siempre anoten, tomen nota de las palabras nuevas. Pick up. Pick up que the letter. Pick up. Pick up. Es cierto que es un verbo, pero a eso se le llama un phrasal verb. Phrasal verb. Si es un verbo, pero le llama un phrasal verb, que es una composición de un verbo. Y un... O incluso le podría llamar prepositional. Prepositional verb. Porque lleva una preposición. Igual al US. Ajá, prepositional. Una preposición. Let me see. So, prepositional phrase. Sí, ahí está, pick up, entonces es recoger, pick up, es una acción, pick, y me indica el movimiento, up, pick up. Recoger las cartas, dice entonces, mi primera actividad es recoger las cartas. No literal, puede ser recoger desde el suelo, o ir y tomarlas de un lugar lejano a mí. I'm going to pick up, pick up. Recoger, por ejemplo... Alguien está esperando por mí, yo voy en el carro, me están esperando en la parada de buses. I am going to pick you up. ¿Te voy a ir a recoger? No, que lo voy a levantar literal del suelo, sino a recoger. Es que el español es bien... A dar un jalón. A darle ride. ¿Sabían que existe eso? El ride. Todos decimos ride, pero no es ride, es ride. Este es. Ride. A dar ride. ¿Qué es eso? Montar, no. Pero como un nombre, como verbo y como nombre, significan diferentes. Un aventón, dicen ustedes. Give me a ride. Dame un aventón, dicen, un viaje. ¿Qué otro? No conocen. Pick up, ya está ese. Pick up. Any other. Cualquier otro. Casi todas las conocemos. ¿Verdad? Creo que sí.
Es muy comprensible esta conversación. No veo nada. Sí, es más, veo algunas correcciones, en fin. Unas correcciones que sí es de resaltar. Miren aquí la hora. ¿Qué le hace falta o cuál es la diferencia? I arrive at 7 or exactly at. Y también la puntuación. Miren, acá le hace falta un puntito para los dos puntos. Solo le han puesto un. Corregiría eso. ¿Qué otra cosa corregiríamos? That's it, I guess. And this one. Esta puntuación también, tal vez yo la corregiría. Well, después de este tipo de interrogación, allí donde dice, what time do you usually get to your workplace? Where is it? ¿Dónde está eso? Muy bien. Bien, esa es una interrogante, ¿verdad? Oh, yes, this is a question mark. También necesita, ah, ya ven, identificamos. Hola. Tres correcciones. Ahí están. Bye. First activities. Bye. Ahí están todas las correcciones. Listen again so you can go and practice with your classmates. 3, 2, and 1. I'm going to mute you guys. So you can listen to me carefully. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. That's it. Clase, vamos a practicar. But first, ¿qué acciones o qué actividades tenemos en este ejemplo? Take a look at the activities using the present continuous. Number one, the first question that you see. ¿Qué pregunta es la primera que ven? Which is the one? Look. La primera pregunta que aparece es. What are you doing now? ¿Qué otra pregunta ven por ahí? Which other question? What is our team doing right now? Exactly. Any other question? ¿Qué otra pregunta ven? Any other? What time do you usually get to your workplace? Aquí hace la parte del signo de interrogación. La siguiente también. What's the first thing you do? ¿Qué otra? La verdad, solo esa creo yo. Bye, vamos. And you? Ajá, y es. ¿Saben que esta es una forma corta? Sería la forma corta de qué pregunta. ¿Y tú qué haces? What about you? Ajá, se fija en la pregunta anterior. Le dice cuál es la primera cosa que haces. What is the first thing to do? Entonces se está reduciendo esta pregunta a una forma bien cortita. Sería and what is the first thing you do? La reducimos a and you. Claro que se puede, es una forma válida. Y tú, and you. Fácil, nos ahorramos mucho. Vamos a practicar. Here we go. Vamos a practicar. El signo este donde está the company with the new team in San Salvador, que está en la del signo. Yes. Yes. Ahí se lo agregan, por favor. Para clase, le doy 5 minutos, creo yo. 5 minutes to practice. 5. That's enough time. Listen. Lo voy a tratar de enviar en parejas. Okay, pairs. So you can practice the first time by reading
Raúl's conversation, you're going to play that role. And the second time, you're going to be playing Brian. Play the role. Así se le llama a un diálogo. Play, play the role. Ese es un role playing. Role playing. ¿Sí? Porque me convierto en Raúl y me convierto en Brian. Pongo a leer el diálogo o a conversar como ellos lo están haciendo. Here we go. Chicos, ahí está en WhatsApp. Go and check that conversation right now. Se lo voy a estar proyectando también para que pueda escucharlos. Here we go. 5 minutes so you can go and practice. But first, did I check the attendance list already? Not right. No, no pasó lista. No. Come on, I forgot about that one. So let's do that as the first activity. Son ustedes el grupo de las 6 a 8. Muy bien. Sí, ¿verdad? 6 a 8. Okay. Sí. Sí, ya a veces me pierdo, en serio. Porque está el de 6 a 8, de 8 a 9, 9 a 10. Imagine. Cuando quiera que le cubra uno, no me dice ahí. Please. Ahora en la noche. Grupo de las 9 a 10. Sí, miren que son grupos grandes también. De 9 a 10 son 30, a veces estudiantes, 30. Pero yo un cuento no me voy a leer, a lo mucho. Se ponen interesantes cada sesión. Here we go. Vaya, today is... ¿Qué día es ahora, clase? What day is today? Tell me the date in English. Practiquen. Thursday. Thursday. Thursday, June 5th. Or 15th. No, 5th. Fifth es quinto. Thursday, June 15th. La T, si no suena, no lo voy a aceptar como válido. 15th. Fifteenth. All right. Let me start with Ana Consuelo Amaya. Ana, is... Are you still in the class? Present, teacher. Okay, Ana, Brian, Alexis, Ramirez. Present, teacher. Okay, Brian, Karen, Beatriz Castillo. Present. Thank you, Karen. Denise, Nadina, Enrique. Edwin, Leonel Flores. Present, teacher, que se me trabó. Don't worry, Denise. Leonel, ayúdenme a buscar a Leonel, creo que está en la clase, ¿verdad? Fátima Maricela Flores. Present, teacher. Ok, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Ok, Gaby. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, Henry. José Antonio Ramos. Present, teacher. Ok, Antonio José Edwin Valle Franco. Present. Okay, Franco, Kevin, Stanley, Ayala. Mario Arnoldo Salazar. Presente. All right, Mario. Paulina Olimpia Peña. Presente. Okay, Paulina Rafael Arturo Morales. Rafael Arturo. Ruth Margot Benítez. Present, teacher. Ok, Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Ok, Sonia Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Thank you. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. All right, Yesenia. Ahí la escuché. Kevin and Rafael are the ones who are missing in this class, right? ¿Quién nos escribió en WhatsApp? Who was the one? I guess it was Rafael, right? I
Ajá, Kevin. Where were you? ¿Dónde estaba Kevin? I was here, diga. ¿Qué está? I prepared the dinner. Ay, okay, don't worry. Lo tienen cocinando. Don't worry, al final nos comparte, por favor. Okay. Here we go. 5 minutos suficientes so you can go and practice the pronunciation of this conversation. Si no pueden ingresar a la sala, quédense acá. Okay. Aquí vamos. It's time to practice. Speaking time. Go, please. I'm still missing some of you. Okay, there you go. All right. I don't know if Fátima, Ana Consuelo y Yesenia pueden ingresar, chicas. Ah, solo me queda. Oh, no, siempre de oyente, ¿verdad, Ana? Sí, teacher. Vaya, no se preocupe. Vaya, entonces sí voy a buscarle a Denise un compañero. Aquí está. 6. Ahí está la foto, la quiero compartir, ya está descargada. En la computadora. No pudo. No. Si no, así intentémoslo. Vaya, démosle en el así nomás, pues. Sí, yo ahorita me acabo de meter al WhatsApp. ¿Empieza usted? ¿Empiezo yo? Empieza usted. Ok. Ah, ya pudo. Bueno, ahí usted la puede ver, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, pues ahí estamos. Bueno, entonces empiece, pues. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. ¿O cómo es? Ryan. Well, I am planning a video conference. Me perdí la pronunciación. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. That's all right. Conference. Ah, yes. Ahí está, teacher. Yes, I'm here. I'm listening. Conference. Okay. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:13 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well,
I arrived at 7 o'clock or 7. Ay, se me olvidó el 30. 30 algo así es. Very, 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 that's right. Gracias. It depends on traffic. My first activity is the pick up the letters. ¿Cambiamos o sí, seguimos igual? Teacher, después cuando dice las 7:30, ¿cómo se dice ahí? Depends. It depends. 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 Mm-hmm. Yes. Make the switch. Switch roles, please. Switch. What? Cambien de roles. Sí. There you go. Empieza usted. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Okay. I usually arrive at 6:30. I am. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 o'clock. Or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. All right. ¿Qué pregunta o qué palabra les cuesta más pronunciar? Which one? All. All. Not really. I was listening to you. Not really. Not todas. Not all of those ones. Yeah, probably this one. I may correct this pronunciation. They are this one. Getting ready. Ready for the conference in the meeting room. Esta frase, toda esta. Vamos a ver. They are getting ready for the conference in the meeting room. Yes? That's all right, okay? If you're done, you can come back to the main room. Regresen a la sala principal. Yes, Antonio, tell me. Donde la última vez que hablo Ryan, what happened? Ahí está escrito de una manera, ¿verdad? Dice, I arrive at 7, ¿qué? Está de esa manera, está escrita así. Uno al leer eso podría decir, I arrive at 7 o'clock or 13 past 7. Yeah, sure. Remember that this is the written form. Esta es la forma escrita. The way in which you're going to read the information, it may vary. Puede variar, okay? I arrive at 7 o'clock or half past 7. ¿Cómo es 30? Half. Puede ser half, o sea, la mitad. Es una half. Sí. O decimos 30 pasadas de las 7, creo que no se ocupa casi. Half past 7.
Half past seven. Yes. ¿Qué pasó? Una mitad, o sea, 30 minutos de las 7. ¿Sí? Depende de cómo lo querramos expresar. Digamos, por ejemplo, podemos decir nosotros 7:30. 7:30, ya. Yeah. También, claro que sí. Ok. Muy bien, depende cómo lo quieran leer. Las horas tienen esa... ¿cómo se le llama? Esa virtud, que nosotros lo pronunciamos como queremos, ¿ok? Es cierto, esa es la forma escrita, pero como yo lo lea, es diferente. ¿Qué otra? ¿Qué otra observación? Any other? I guess that's it, right? So, if you want, you can come back to the main room. Váyanse a la sala principal. I'm going to be listening. Planning, yes. What is the meaning of planning? Okay. Planning, planificando es. Planning. Bueno, vamos entonces. Yeah, let me listen to your classmate. Voy a revisar a sus compañeros. But you did a great job. Excellent. Okay, gracias. Okay. Did you finish? Wait. Yes. Okay, the last time, so I can listen to you. Go, please. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to work place? What's the first time you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do to check my emails. And you? Well, I read 87 or 30 in the pants on traffic. My first activity is to pick out the letters. All right, that was interesting. The only correction, probably they are getting ready for the conference, is saying they are getting ready, getting ready for the conference. Yes, igual observaciones, creo que vimos cómo decir la hora en inglés. No, verdad, no fue con ustedes. I guess it wasn't with you, right? Pero hay formas diferentes de leer la hora. Lo más común es leer los dígitos, tal cual aparecen. 7 o'clock, podrían decir. I arrive at 7 or 7 o'clock. Or 7:30. Otra forma de decir 7:30 es 7:30. Como una expresión. 7:30. Sí, pasada. También podrían escuchar esa. Ajá, 30 o la mitad pasó de las 7, o sea, media hora. Serían los únicos. Vaya clase, váyanse a la sala principal. Voy a escuchar a unos cuantos compañeros más. La correcta pronunciación. Great job. Ok. What? I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Así. Yes. Así. All right. Solo tal vez la última. It depends on traffic. Es la última conversación de Brian, el último diálogo. It depends on traffic. Bueno. Well, I arrive at 7 o'clock. Or 7:30. It depends on traffic. Depends. Lleva depends. Entonación en la. Depends. Lleva entonación en la segunda. It depends on traffic. Depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. The letters. There we go. Vaya. Podemos volver a la sala principal. Great job. Okay. Bueno.
Nos vamos, pues. Let's go. All right, you know, I was listening to some of you guys. Probably because of time, I'm not going to be able to listen to the whole class. Nos tomaría creo que toda la sesión para escuchar a cada uno. But, you know, tomé cuatro grupos de referencia. Yes, you're doing a great job, great pronunciation. Probably the only corrections. Veo por acá la entonación. Nos falló un poquito en esta, this one. Entonación en esta. Depends, it depends. Y otra que escuchaba era esta. They are getting ready. They are getting ready for the conference in the meeting room. I arrive at 7:30. It depends on traffic. It depends. Yes. That's it. Serían como las últimas correcciones de acá. Bien. De acuerdo a la información, let me ask you, who gets earlier at your workplace? Ya trabajamos en esta. ¿Quién llega más temprano a tu lugar de trabajo? Number two, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Menciona esa información o no? What is the topic that they are discussing in the conference? ¿Qué tema van a hablar en la conferencia? No lo mencionan, solo dicen que van a ir a San Salvador. They are planning a new conference with a new team, right? No van a planear la videoconferencia, pero no el tema de la videoconferencia. Probablemente podemos deducir que es. ¿De qué creen? ¿Qué creen? Si es con los nuevos miembros del team, ¿qué creen que van a hablar? What are they going to talk about? Una inducción. There we go. Probably instructions or topics related to the company. For the new work. A short training, probablemente un training. Casi siempre esto lo hace recursos humanos o también los managers, los coordinators, los supervisors. Ellos hacen eso. Ok, listen, si quieren seguir practicando, entonces un poco de listening, or in this case, a conversation, siempre es bonito. Miren, revisar. Este es uno de los enlaces que viene en su libro. Ya es un video. Tienen el script, si quieren seguir practicando la conversation. Tienen explicación de gramática. Y tienen un pequeño quiz. Eso está incluido en su libro. Son estos links. Si son curiosos, pueden ir a revisar esa información. Ok, hemos estado haciendo preguntas. Questions with the present continuous. Ya se fijaron que hay varias preguntas con el present continuous. Por ejemplo, tenemos la expresión what time, tenemos también what, como la más común usarla. What time, what, when, cuándo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estas expresiones que tengo acá? Si se fijan, estaban planificando cosas que van a hacer, ¿verdad? Pero sí es cierto que es una actividad a futuro, pero las actividades las estaban desarrollando mientras hablaban. Entonces, cuando yo ocupo el present continuous, not to refer to future actions, but to talk about ongoing actions, I can also use the same structure. ¿Cómo convertiríamos entonces esta acción que pasa en el momento a un plan de futuro? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Agregábamos algo por aquí. I am planning a video conference. Ahí la fecha. Una fecha, un día.
una time expression next week, tomorrow, in the afternoon, at 7 o'clock. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos distinguir fácilmente. Y es una actividad, an ongoing activity, una actividad que pasa en el momento, o si es un plan. Este no es un plan, ¿verdad? Es una actividad en el momento. I am planning a video conference. Look, number two, they are getting the documents ready. ¿Cuándo están alistando la documentación? ¿Qué piensan? ¿Questions or comments? Henry, do you have questions? ¿Cómo sería eso de que dijo usted? I am planning a video conference tomorrow. Pero si en general dice, están planeando una videoconferencia mañana, así sería. Sí, significa que mañana van a realizar qué actividad. Pero entonces ya no sería, estoy planeando una videoconferencia mañana. Sí, solo que la traducción ya no sería estoy planeando, sino como futuro. Estaré planeando una videoconferencia mañana. O sea, pero la gramática no cambia, solo le no cambia, solo la expresión tomorrow me lo convierte en un plan futuro. No, que lo está haciendo en el momento. ¿Sí? Ya ven, por eso. Y vamos a comparar. Si le preguntan cuándo va a ser la. ¿Cuándo estarás planeando? Entonces ahí ocupamos una WH, ¿no? No, y si le preguntan cuándo va a ser la reunión, digamos. Porque ahí está planeando, ahorita la está planeando. Entonces si alguien le pregunta cuándo va a ser. When. ¿Pero qué le respondería? Pero ya no habría necesidad de poner el tomorrow, es lo que tal vez quieren dar a entender. Ay, como si nomás así hay planning a video conference y le preguntan para cuándo. Ah, okay. En el caso de que digamos tomorrow o otra expresión, no necesariamente, ya está la información dada. Pero acá sí. Por ejemplo, estoy planeando una videoconferencia, pero es que tengan ese cuidado. Se sabe que es en el momento que están pasando. La acción, cuando yo hablo, hago la acción. Estoy planeando una videoconferencia. Se asume que es, como dice acá, al momento de hablar. At the time of speaking. Si no lleva ninguna expresión de fecha específica, futura, no es un plan, es una acción en el presente. It's an ongoing action at the time of speaking. Siguiente, they are getting the documents ready. Ahorita lo están haciendo. Cuando lo leen, cuando lo expresan, es que lo están haciendo. She's editing. Editing the information. The secretary is making a phone call. Está haciendo una llamada en el momento. ¿Qué más expresaban en la conversación? ¿Qué es la primera cosa que hacen? What is the first thing that you do? No lo pude expresar en continuo, porque es algo que yo repito constantemente, es una rutina. Entonces yo digo, reviso mi correo cada mañana. I check my email every morning. ¿Qué hace? What does he do on a daily routine? ¿Qué hace él? Él escribe reportes. He writes reports about meetings. What is the role of the supervisor? ¿Qué hace el supervisor? Ah, she writes or she audits inventory. Y audita inventario. ¿Qué hace ahorita Raúl y Ryan? ¿Qué están haciendo? ¿O qué hacen regularmente? They arrange meeting. Arrange, aquí está, miren esta palabra otra vez. Organizar reuniones. Organizan reuniones, algo planificado, planifican reuniones. Ven ahí entonces la comparación. Acciones que me sirven para expresar rutinas. Siempre va a ser el uso de el simple present.
acciones que suceden en el momento, the present continuous, o acciones organizadas que sucederán en el futuro, the present continuous as well. ¿Okay? Revisen entonces qué información tenemos acá. This exercise, number four. Primero, complementemos con el uso del ING y luego van a revisar si es una acción futura o presente. Number one, Thomas is printing the contract. Print out. He's printing the contract. ¿Qué está haciendo Cheryl? What is she doing? Cheryl? Reunión con el jefe en ese momento. Yeah, but what is the verb in English? What is the verb? What is Cheryl doing? She is meeting. She is meeting with the boss right now. ¿Qué está haciendo? Deme la adaptación en español. ¿Qué hace ella? Ella está. Está reunida. Ajá, ya ven. Es una acción que está pasando. Está reuniendo, no, está reunida con el jefe ahorita. ¿Qué si le cambiamos? Ya no debería ando y ando. Se está reuniendo. Ok. O está reunida también. Chicos, y si le agregamos una expresión futura. Mañana. Cheryl is meeting with the boss tomorrow. ¿Ya ven la diferencia? Pero como que... Ah, pero diría... entendí, porque lleva el is, Cheryl is, el ser estar está en presente simple, ¿o cómo? En presente continuo. La misma estructura, si le agrego una expresión de futuro, se traduce diferente. No importa que esté escrita igual. Solo por llevarle a la expresión futuro. Solo por llevar expresión futuro, cambia como yo lo voy a leer. Ya en futuro. Cheryl se estará reuniendo. Futuro, acuérdense. Estará reuniendo con el jefe mañana. Entonces diría ya, Cheryl se reunirá con el jefe mañana. No, ando también. Estará reuniendo. ¿Sí? Siempre ando reuniendo con el jefe. Tomorrow. ¿Qué hace? ¿Cómo queda, teacher? Ahorita, como dice right now, está reuniendo. Reunida. Pero reunida ya es pasado. No, no es reunida, porque eso es una redacción en pasado. ¿Está? She's meeting. ¿Cómo lo hacen progresivo el verbo? Reunir. Está reuniendo con el jefe. Está reuniendo. Take care. Está cuidando. Take care. Esto es cuidar a alguien. Cuidar. He's taking care of. Está cuidando. Creería que de cada detalle, ¿verdad? He takes. He takes care. ¿Dónde está mi herramienta de escritura? Esta es. Porque a la primera ya no le agregó out. And here, lo pueden agregar. También se puede entender. Printing out o printing the contract. Vaya, ¿qué hace ella ahorita? Ella. Él. Perdón, él. Is. Taking care of everything. Está cuidando. Taking care es como cuidar de cada detalle. De todo, dice. Está cuidando de todo. He's taking care of everything. ¿Qué hace entonces la persona en el número 4? What is he or she doing? Or what am I doing? ¿Qué hago yo? Paying. I am
paying, estoy prestando. No pagando. Attention. El verbo pay, sí es cierto que es pagar, pero en este contexto es prestar, prestar atención. I am paying attention to the instructions. Sí, está prestando atención. Prestando atención. Porque pay también es el verbo pagar. Yo pago mis facturas. I am paying my bills. Ahí estoy pagando. Complemento. Exacto, el complemento es todo. She prepared the briefing. ¿Qué hace ella ahorita? She is preparing the briefing. ¿Qué significa brief? Brief es algo corto. Brief. ¿Qué sería un briefing entonces? She's preparing the briefing. Not really. Briefing. Brief, briefing, como una son esas reuniones cortas. Cortas. Informativas le llamaría yo. Una sesión informativa. Ese es un briefing. Brief es algo corto. Brief, rápido. Briefing tiene que ver con eso, reuniones cortas. ¿Qué hacen ellos en la 6? What are they doing in number 6? Sending. They are sending. ¿Enviando qué? The products to the warehouse. They are sending. Enviando los productos a dónde? ¿Qué es el warehouse? Warehouse. Warehouse. Bodega, bodega. La bodega. Bodega. Muy bien, a la bodega. They are sending. ¿Por qué los redactamos así? Porque nos pedía que los redactáramos como una acción continua. Pero interesante, podríamos también tomarlos como una rutina. Sin redactar el verbo, se convierte en rutina. Thomas prints out the contract. Contract. Él imprime los contratos. Y ya vieron, cuando el verbo no lo pongo progresivo, se ve como una oración en presente simple. She meets with the boss. With the boss right she now. Meets with the boss. Ella se reúne. He's taking care. Take care. Él cuida de los detalles. Lo tomaríamos como una rutina. He is taking care. Él está cuidando de cada cosa. Interesante cómo pueden comparar ya ambas estructuras. Okay. Questions about this. Preguntas de lo que hacemos. Questions. No questions. Yes, no. No, or fíjense que lo veo dudando todavía con el presente continuo para futuro. That's it. Es el que me tiene pensando. El verbo to be, dice, como siempre. El verbo to be no está. No, pues, porque si está, como está en el presente. Pero el complemento está el complemento en futuro. El complemento explica un futuro. Exactly, that's it. But don't you worry. Quedémonos entonces siempre con este ejercicio, el ejercicio que expresa presente, continuo, ongoing actions, cosas que pasan ahorita, ongoing actions. Traía este, yes, this one, para que puedan ver cómo redactar entonces preguntas, de qué tipo, WH questions, pero ocupando el present continuous. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo? Ocupando cómo, el present continuous. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vale. Let me send this one. Una pregunta. Dígame, Mario. Dígame, Mario. Cuando, hablando del verbo que antecede el to be, antecede que está cayendo la señal ahorita. Continúo. Sí, le escucha. Sí, le escucha. Yes.
cuando el verbo, el to be, es el que lo hace presente continuo. Si no tuviera verbo, ¿qué es? Un presente simple. Ok, buena pregunta. Si no tuviera to be. Si no tuviera to be. Exactly. El verbo to be es quien lo hace continuo. El verbo to be es quien lo hace continuo. Es correcto. Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. Teacher, sí, en realidad yo me siento algo como algo confundida porque yo siempre he como he visto que supuestamente el presente continuo es cuando uno está realizando, la acción está sucediendo en el momento, así lo tenía entendido yo, por eso como que yo siento que a mí sí me está costando entenderle. Pero ya se dieron cuenta que no solamente es para hablar del presente continuo, algo que pasa ahorita, sino se han dado cuenta que es una estructura muy versátil. Sirve también para el futuro, ¿sí? Es válido porque todos teníamos ese concepto, ¿ok? O solo lo usamos para hablar de actividades en el momento. Pero no, no exactamente. También se han dado cuenta ahorita en este módulo que podemos ocuparlo para expresar acciones que van a suceder en el futuro, ¿sí? Les recuerdo, ¿por qué lo ocupo así? Porque cuando ocupo el ing para hablar de futuro, es porque es una acción certera que sí va a suceder. ¿Por qué? Porque ha sido planificada anteriormente. Si yo ocupo will, que es otro de mis verbos auxiliares, modal verb, auxiliary verb, es algo que no es certero. Una decisión en el momento, algo que no necesita planificación, algo que no podría ocupar en este contexto, ¿sí? Arrangements. Eso es lo que quiero que recordemos. ¿Por qué es que estoy ocupando así esta estructura? Porque son actividades planificadas que sí van a suceder. ¿Ok? Y la diferencia entonces entre algo que está pasando en el momento es la expresión final. Eso es todo. Por ejemplo, acá tienen esta expresión que dice right now. Fácilmente podríamos agregarles a todas mis oraciones el right now y queda al 100% claro qué sucede en el momento. Pero hay algunas que no me está diciendo cuándo es que está sucediendo la acción. Entonces ahí deducimos que es en el momento. Por eso la importancia de aclarar cuándo va a suceder un plan en el futuro. Es necesario incluir una oración o una palabra que me indique que es para el futuro, para yo saber que es un plan. Si no incluye la expresión right now, puedo deducir que está pasando en el momento y que no es un plan. ¿Sí? No sé si me di a entender. ¿Es clear? ¿Mario, quedó claro, Marito? ¿También, Mario, Denise? ¿Quedó claro, Marito? Yes. ¿Denis? Escucho, Denis. Entrecorta la señal. No. Está fallando un poco la señal. No sé si mi señal. No sé si el Denis no está trabajando. ¿A quién más me escucha cortado? Yo lo escucho cortado y me quedó como sí, sí, se escucha algo cortado por momentos. Vaya. ¿Y ahora cómo me escuchan? ¿Ahora cómo me escuchan?
Igual. No. Vamos a dejar un ratito así la cámara, entonces tal vez está fallando por eso. Vale, si gustan, repito la información. Yes. Yes, repeat. Okay, let me repeat the information. ¿Por qué lo hago en español? Porque quiero que quede 100% claro. Puedo repetirla también en inglés, if you prefer. Ok, aquí vamos. Este ejercicio que tenemos acá, si se fijan... ¿Se podría silenciar los micrófonos, por favor? All right. Ahí están. Este ejercicio que tenemos en este momento hace referencia a acciones que están sucediendo en el momento. ¿Cómo sé que son acciones en el momento? Porque hay, y este es un error también, right now se escribe así. Hay expresiones que me indican que están pasando en el momento. Cheryl is meeting with the boss right now. Las demás oraciones, ninguna me dice cuándo está sucediendo el evento. Es por eso que yo puedo deducir que está pasando en el momento de hablar. Todas están pasando en el presente continuo. Lo que les decía, la importancia de si yo voy a ocupar el present continuous para hacer planes en el futuro, necesito escribir una frase de tiempo que determine cuándo va a suceder la acción. ¿Sí? Si yo no le escribo cuándo va a suceder, estoy redactando una idea que está sucediendo en el momento. Si yo le agrego una frase de tiempo futuro, significa que se convierte en un plan que sucederá en el futuro. ¿Ok? El presente continuo con expresiones futuras al final de la oración significa que son eventos previamente planificados y que sí van a suceder. ¿Ok? Si yo redacto la misma idea con el uso de will, significa que son eventos planificados en el momento, decisiones tomadas en el instante y probablemente no es algo certero. No tengo el 100% la seguridad qué va a suceder porque se tomó en el momento la decisión de lo que estoy expresando. Hoy sí, clase. Questions. Los escucho. Yo en lo personal, teacher, pienso que cuando nos confundimos fue cuando nos empezó a hablar del futuro, más que todo el futuro, ayer. Uh-huh. Y íbamos a ver presente continuo en el momento. Y ayer, más que todo, empezamos a ver solo futuro. Yes. Pienso que ahí fue donde nos confundimos. All right. ¿Quién más? Ahí es lo mismo que decía Franco, estaba pensando, pero por eso sí. Le preguntaba de él, de Liz. Creo que, como dice Denise, estábamos acostumbrados a solo ocupar el presente continuo para acciones en el momento. Es lo que básicamente se enseña siempre. Pero también ya se dieron cuenta que sirve para expresar el futuro, acciones planificadas en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio que hicimos ayer, si se fijan, es bien específico con planificaciones para el futuro. ¿Cuándo va a suceder esta acción? Tomorrow. Tomorrow. ¿Y esta cuándo va a suceder? The afternoon. Es un futuro también. ¿Y este cuándo va a suceder? Tonight. Tonight.
¿Y este cuándo va a suceder? Next week. This one? Tomorrow. In number four? Today. Ya vieron, todas indican cuándo va a suceder la acción. ¿Por qué? Porque todas son una planificación de lo que va a suceder en el futuro. Si yo quito esta expresión, ¿qué creen que va a suceder? Eliminemos esto. Tomorrow. José está recibiendo los nuevos trabajadores. ¿Cuándo? Se supone que recibiendo en el momento. Ok. Ya ven, si yo le quito la expresión de futuro, se convierte inmediatamente en una acción en el momento. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que cuidar. Se redacta igual, pero si yo agrego tomorrow, next week, tonight, in the afternoon, se convierte en un plan a futuro. ¿Ya? Ahí está el ejercicio que puede ayudarles a comprender. Yes, teacher. Right. That's it. Entonces, sí quedamos claros que el presente continuo también es para futuro. Yes. Muy bien. Okay. ¿Qué otra pregunta? Any other question? No questions? No questions. No questions. No questions. No questions. Es que se me quedaron callados todos. Estamos digiriendo la información. Procesando, dice. Procesando. Va a dar indigestión, dicen, de tanta información. Sobrecalentando nuestro. El Inter. El Inter. Vaya, no se preocupen. La unidad 3 cubre solo estos dos temas. La 3, vamos, ¿verdad? Unidad 3, sí, la 3. Sí. Cubre solo estos temas, el presente continuo, en ambas formas, para futuro y para el presente. Entonces, nos queda, quiero ver cuántas clases todavía, let me check on that one. Para finalizar la unidad número 3. Let me see, hasta la clase 15, y hoy estamos en la 13, dos clases más, significa que el lunes, o sea, mañana y el lunes todavía seguimos hablando del mismo tema. ¿Sí? Si se fijan al inicio, el presente simple fue quien nos dio problemas, pero al final ya se acostumbraron a entenderlo como una rutina. ¿Ok? Entonces ahora ya van a ver, 4 horas más nos van a servir para sentirnos seguros de esta información. Les motivo, no se queden solo con lo de la clase, con las actividades o los ejercicios de clase, no. Vayan al manual, como les dije, ahí hay más ejercicios que ustedes pueden fácilmente revisar. Este es muy completo. Revisen cada audio que tenemos acá. Muchas veces, ¿por qué no proyectamos estos ejercicios? Porque por los derechos de autor, que son piezas que son tomadas de YouTube e inmediatamente nuestro video en YouTube lo banearían por derechos de autor. Por eso es que yo muchas veces no les pongo estas conversaciones, pero ustedes sí vayan en casa, revisen los ejemplos extras que tenemos. All right. Aquí, si se fijan, fácilmente pueden comprender una conversación hablando de futuro y otra conversación hablando de acciones en el presente. Ahí está la motivación para que vayan y revisen eso. All right, time is over. Considero que esta clase también fue muy productiva. Very productive class.
Al tomar mi asistencia, solo estaba pendiente Rafael Arturo, ¿verdad que sí? No lo tenemos en clase, ¿verdad? Rafael. He's not in the class today, right? Not really. No, no se ve, Rafael. No, no lo veo. Sí, creo que estuvo solo de oyente. Mandó una captura al WhatsApp. Pero de oyente, really. Let me no, check. Yo creo que dijo que no podía por la señal. Eso creo que leí yo. Que no podía de oyente aún. No da la señal. Hola, Miss. Soy yo, Fátima. Dígame, pero Fátima. Logré. All right, Fátima. Ah, sí, es Fátima. Apenas llevo la carga, pero sí, logré. Ok, Fátima. Sí, aquí está Fátima. Es que sí, a veces fíjense que me sale, por ejemplo, Luna Sol. ¿De quién será yo? Algunos sí me sale su nombre. Sí, soy yo. Okay. Ya lo voy a cambiar. No, no se preocupe, no se preocupe, Fátima. Ahí estamos entonces. Okay. La clase, time is bueno, over. Gracias. Ya sabe. La clase se nos acabó. Vamos a continuar cuando. Tomorrow. Okay. Tomorrow, what time? At 6 sharp, 6 o'clock, 6 en punto iniciamos siempre. Clase, tengan buena noche. Espero que no tengan pesadillas con el present continuous. Okay. Dejémoslo para mañana. Vamos a digerir esa información hasta mañana, ¿ok? Bye bye, okay, have a good thank night. You. Thank you. Bye bye. Bye to everyone. Bye. Bye. Nice. Good night to you. Bueno.